Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Empezamos el team building de Calyrex Ice, donde vamos a hablar un poco, en primer lugar, sobre sus stats, que en lugar de dudas son demasiado, demasiado buenos. Base HP 100, que es una barbaridad, ataque 165, defensa 150, special defense 130 y una speed de 50, que en parte te hace poder jugarlo tanto en TR como en Tailwind, pero lo más común es que se juega Calyrex Ice con TR. También deciros que hoy estamos acompañados de Jaime Martínez Alonso, Repray. El otro día estuvo en U-Turn y aparte, en caso que no lo conozcáis, pues es subcampeón del mundo de 2012 y un chaval de puta madre y muy fachero además. Así que síganle, vamos a hacerle spam. Síganle en su canal twitch.tv/Repray. Siempre que venga un invitado hay que hacerle ahí la cover y hacerle difusión, spameito bien rico. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Seguidle, tío de puta madre, vais a entretener y vais a aprender, que eso es lo importante también. Muchas gracias, tío. Te compartiría cámara, pero ya sabes que Zulito no queda bien. Bueno, ¿añadirías directamente el Tapufini? ¿Lo añadirías? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo también. Y la idea, lo que podemos hacer bastante guay también es no solo tener como Speed Control TR, sino que poder llevar también Tailwind. Me parece que como la Speed de Calyrex está entre, como digo yo en Madrid, entre Pinto y Valdemoro. O sea, no es tan lento como Among Us. O sea, sigue siendo más lento que otros, o a lo mejor otros Among Us base 30. Y luego sí que es verdad que como tienes a base 50 puede ser más rápido que ciertas cosas. Y también que se pueda jugar para que, bueno, al tener el Tailwind metido sea más rápido que Restricted, a lo mejor de base 90, 95. No lo sé, se puede mirar. Lo podemos mirar, sería otra forma de orientarlo y no me disgusta, tío. Tenemos también la de Tornadus Brutal Swing, y Witness Policy Calyrex. Es que ahí eso voy a uno, o sea, la lías, ¿eh? O sea, me gusta. Proteges Calyrex, Tornadus, Sass, en plan rollo Tailwind, luego Brutal Swing y el Glacial Glens. Me gusta. En plan, eso es, me gusta. Es me gusta. Me gusta. Has dicho la palabra mágica, que es B1, tío. O sea, se me ha iluminado la Me mujer. Gusta, me gusta. ¿Cómo lo veis, chavales? En plan, yo creo que esto puede estar bien, ¿eh? Hombre, a mí me mola Clops, ¿eh? No te voy a engañar. Pues venga, le metemos a Clops. Además, así, pues, como que se ve un poco más a priori el TR y a veces eso puede molar a nuestro favor, en plan de dar la sorpresa con el Tailwind. No lo sé. Lo que no estoy seguro con esto, en plan, mi duda es, ¿Clops en qué matchup nos ayudaría más que Mimikyu? La gran duda, no. Porque a lo mejor... Estoy es que pensando... en un enfrentamiento de TRs, por ejemplo, llevar a Clops, o sea, realmente ahí no nos ayuda, o sea, esto no... O sea, no sé qué ventaja realmente nos da Dusk Clops, a ver. Vale, vamos con Mimi. Yo creo que vamos con Mimi, porque sí, lo veo guay, lo veo... Lo que vamos. Me mola es que, si te fijas, Calyrex pues sufre contra Urshifu, por ejemplo, y tienes Finn y Tornados Mimikyu. Sí que es cierto que también sufres contra Steel Types, rollo Zacian. Y me parece que ahora mismo Zacian es una tocadora, una tocada de huevos bastante gorda. O sea, de hecho, Metagross ahora mismo nos jode mucho y creo que tenemos que poner sí o sí Rotom, ¿eh? Sí, es que sí, Metagross, es que Zacian... Nada, tiene que ser Rotom Heat. Porque parcheas muy bien a los Steel Types. Eso es. O sea, yo diría Protect, Glacial Lance, High Horse y lo otro ya vemos. Hombre. O un Kartana o un Rillaboom. Kartana tiene acceso a Max. Kartana no entra mal aquí, ¿eh? Es que Kyogre, ¿qué hacemos contra Kyogre, tío? Es que... Sí, es cierto. Y en Lando podemos hacer un otochito, en plan... Yo tengo un Lando en plan rollo muy, muy tocho, en plan... SD, a lo mejor. Ya haremos Nasty Plot, supongo, con Roto. Yo casi que le pondría Willow, ¿eh? Fíjate. Yo no le pondría Nasty, le pondría Willow. Vale, lo veo bien. Pero es que sí que muchas veces el Rotom se te queda, tío. Yo soy un usuario muy, muy común de Rotom. De hecho, están casi todos mis equipos porque me parece muy bueno. Es muy bueno. Es el meta en todos los metas, es increíble. Es muy el bueno. El problema es que Rotom muchas veces sin el Nasty Plot... O sea, muchas veces tienes turnos gratis, tío. Y el Nasty Plot es como... Uf, metes mucha presión, tío. Es muy bueno, pero en algunos equipos no es necesario, vaya. O sea, en este precisamente puede que no lo sea. 2000 años más tarde. ¿Cómo lo ves así? En plan, ¿hay algo que perfilarías?
Yo lo único, el Will-O-Wisp, el Nasty Plot, tío, es que rompo, por ejemplo, muchas. O sea, es que yo, por ejemplo, uso mucho Nasty Plot, tío. Cuando estoy en combate con Rotom, raro es el combate en el que no lanzo Nasty Plot, de verdad. O sea, es que no sé por qué, pero a lo mejor este equipo, ya te digo, es jugarlo. Es que no puedes saber si así de primera, si va a ser mejor Will-O-Wisp o Nasty Plot. Pero, por ejemplo, en mis equipos, normalmente cuando juego roto, el Nasty Plot, por ejemplo, lo meto mucho. Es como que encuentro siempre el momento, tío. No sé, cada día depende. Es muy bueno, es muy bueno. ¿No crees que el Intimidate os fastidia? No, tenemos tres físicos y tres especiales, está bien, o sea, está compensado. Sí. No. Teniendo campoado, yo iría más por Nasty. Es que a mí me da bastante respeto Solgaleo, tío. Y quiero hacer contra Solgaleo Tornadus Rotom y tirar Tailwind Will-O-Wisp. A ver, ¿qué Yo el hacemos Rotom con? Gafas no lo veo necesario, tío. Justamente, porque tenemos Kartana, tenemos Fini. Tenemos Taunt. No me parece necesario las gafas. Las Citrus me gusta más. Claro, es contra Spectrier, es Solgaleo. O sea, tú puedes hacer. O sea, hemos dicho que. O sea, ahora ya no tenemos Mimikyu, realmente podemos ir Rotom, Tornados. Tornado, hacer Tailwind y Willow. Sí. Si te Sí, o tira sea, Protect, pues bueno, no pasa nada. Te puede tirar claro. Taunt después, pero tú tienes. Es que puedes tirar perfectamente Max Flare siguiente turno, que te mate al. O sea, rollo. Air Slash, Max Flare, guardarte al Ando a la back y dejarlo a rango de terremoto. O sea, porque eres Life Orb. No sé, o sea, yo no lo veo tan. Luego ya lo destruye, incluso Claro, Kartana claro. también. Sí. Sí, también Kartana lo hace bien. De hecho, creo que incluso el Calyrex en este matchup ni lo piqueas. Sí, Lo cierto. que. El tema del Spread del Kali. No sé del todo las pits, o sea, ya lo hablaremos. Kali, tío, es que para ser más rápido que Calyrex Ghost es 252 Yoli. For real, en plan, Pero necesitas. literal, es que es eso, justo, Hostia, ya 100. ves, tío, 2.24. Ya ves. Es una locura, es una Uf. locura. De hecho, es lo mismo que Lapras, pero Lapras es 60. O sea, y no tiene. O sea, no necesitas naturaleza favorable en velocidad. También te digo, es que si llega a ser en plan más rápido este bicho un poquito, bueno, en plan ya, o sea, sería demasiado a lo mejor en Tailwind, o sea, algo tienes que sacrificar, es que si no. Sí. Es que es demasiado. O sea, ¿realmente este cuánto base tiene total en plan 700, no? No es como Kyogre de 680, 650. ¿no? Creo. 680. Es que el puto Kyurem White tiene 700, tío. Está chetadísimo. O Ya, sea. ya. O sea, tiene más base que El todo. Kyurem O sea. Locurote. White. Nah, yo creo que así ha quedado el equipo, ¿no? A mí Bien, ¿eh? O me parece que sea. ha quedado Está Gucci. muy bueno. Me gusta, me gusta.